La Comandancia Nordeste de la Policía presentó en el día de hoy 13 armas que fueron recuperadas, así como el apresamiento de una banda de supuestos atracadores. Para medios nacionales. Nosotros vamos a resumir que en el día de hoy, 4/4/2013, nuestro director regional, general de brigada, licenciado Orixon Olivense Minaya, tiene el placer de mostrarle a la prensa local, nacional e internacional la ocupación de este arsenal de armas. 13 armas de fuego ocupadas en manos de 5 delincuentes, las cuales la habían sustraído tanto en San Francisco de Macorís como en Tenares. Gracias a los miembros de investigaciones de San Francisco de Macorís, de Tenares y miembros del Ministerio Público, los cuales conjuntamente han traído el resultado de estas 13 armas, las cápsulas, los cargadores, los cartuchos y dos plasmas, así como la prenda que ustedes pueden ver, todo esto ocupado en manos de delincuentes. Solo esperamos que la justicia sea quien determine y que le caiga el peso de la ley, porque esto no es de juego. Y esto que estamos mostrando son hechos, no palabras. ¿Cuántos detenidos? 5 personas detenidas. Esta banda de supuestos atracadores se dedicaban a cometer fechorías en las ciudades de Tenares, Salcedo y San Francisco de Macorís. Desde la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, un reporte especial, Miguel Montilla.